Hola, ¿qué tal, ocurrentes? El día de hoy estoy con mi amiga Verónica Ponce y con mi amigo Porvin. Y decidimos salir a la calle para averiguar qué tanto saben los mexicanos sobre Japón. Vamos a verlo. Idioma oficial de Japón. ¿El japonés? Ya ves, ¿no? Que no sabías. ¿Cómo se llama el idioma? El idioma oficial de Japón. ¿Es japonés? ¡Sí! ¡Bravo! ¿Es broma? Ok, no. Oh, no, todo es con seriedad aquí en este momento. Ella se emociona. Sí. ¿Sabe el idioma oficial de Japón? Sí, cómo no. ¿Cuál es, señor? Pues no lo sé. El idioma oficial de Japón. ¿Japonés? Perfecto. Japón se gobierna por presidente, monarquía o dictadura. ¿Presidente? No, intento otra vez. ¿Monarquía? Sí, latín, ya ves. Me dijo que no sabía. ¿Presidente? ¡Por presidente! Creo que en la actualidad ya tiene un presidente, ¿no? No sé si sigue el sistema monarca todavía. Sí, sí, que... ¿Dictadura? No, Japón no tiene dictadura, no. Japón, según yo, ya tiene un presidente, ¿no? Japón, según yo, ya se hicieron de la monarquía. Es un emperador, de hecho. ¿En qué continente se encuentra? Asiático. ¿Asiático? Pues en Japón. Es una isla. Es una isla cerca de Asia. El ramen. Sushi, algo así. Aquí huele la comida china. Comida típica, pescado. Sí, no, pescado crudo. A uno muy famoso que venden aquí. ¿Arroz? ¿A sushi o...? Sí. ¿Qué moneda se usa? No sé. ¿No son los yenes? ¿Usted sabe qué moneda usan en Japón? Son otros. ¿Qué moneda? ¿Quién, no? No. De Japón. ¿No? Más que tú que vienes de allá. ¿Cómo se llaman, hermana? ¿Escuchas todos? Hay un hombre en Nueva York. Miyabi. Que hace ramen muy bien. No sé su nombre, pero es un... Es un cocinador muy famoso. Yo conozco a Miyabi, un cantante. Miyabi. Ajá, Miyabi. O el señor Miyagi, el de... No, Miyabi. Karate Kid. No, Miyabi, okay. es un cantante japonés y también Super Junior, creo que también son japoneses. No, coreanos, no estoy seguro. ¿Tokio? Perfecto. ¿Tokio, Japón? No. De Japón. Tokio. ¿Algún programa famoso? ¿Anime? Dragon Ball. Red Turtle. Tortuga Rojo. ¿Turtle? Red Turtle es una película. Ah, ok. Yo no la conozco, pero supongo que vamos a confiar en que sí. Hay muchos... ¿cómo se dice? ¿Television shows? ¿Shows de televisión? De bromas. Sí.